Bienvenidos a Colombianos en la MLB. Mi nombre es Diego Martínez, exjugador de béisbol. Y mi propósito es ayudar a que más peloteros colombianos logren cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas. Para ello tendré un gran anfitrión. Se trata del cartagenero Orlando Cabrera, quinto pelotero colombiano en llegar a la Major League Baseball, con participación en 9 equipos durante sus 15 años de carrera en el mejor béisbol del mundo. Campeón de la Serie Mundial en el 2004 con los Medias Rojas de Boston, ganador de 2 guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Prospect. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Camino hacia las Grandes Ligas con nuestros anfitriones Orlando y Holber Cabrera. Señores, ¿cómo están? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Holber, bien, gracias. Buenos días, Dieguito, Gordy. Bueno, se metió diciembre. Ya se metió diciembre. Por ahí alguien cumple años dentro de poco. No vamos a decir el nombre. Pero bueno, ya está, que se acaba el año. Sí, dámele, me tienes que poner una bailita bacana al hombre. Sí. Ese día en la página, por favor. No te preocupes. Dámele bailita al hombre. No te preocupes. Se lo merece. Se ya está listo. No vamos a decir nada tampoco, ¿viste? No vamos a decir nada tampoco. Nada, pues, búscate ese videito cuando la sacó 2 veces. Esta, el flaco la sacó 2 veces por el mismo medio. Vaya. Ya os dicho, man. Va a tener que buscar eso. No fue en el mismo, yo se la saqué por el medio a Jennings, empezando el juego. Ajá. A Jennings, y después yo se la saqué a Codo, a como que el hijo de este, de Spears, el hijo de Spears. Que había sido un amigo en, por debajo del brazo, ¿tú se la sacaste a él? Por debajo del brazo, cerrando por el left field. A Justin. Me la senté en el slidito. A Justin. Y, bueno, pero eso fue en venganza. Oye, yo le digo el codo porque estamos celebrando un día en el dogado. Yo di un jorrón y estamos celebrando en el dogado y me viene así y me termina metiendo el codo y me partió aquí. ¿En serio? Durante el juego. Sí. ¿Ese con qué equipo estaba? No, estábamos con Cleveland, pero eso fue en Buffalo, en Triple A. Ah, en Ligas Menores. Ok. Ese también era hijo mío, ese. Yo jugué con él en Los Angelinos. Sí. Sí. Bueno. No, él con sus laditos y su vaina. Ya. Yeah. Vamos a buscarlo. Bien, señores, el tema de hoy es un tema también muy interesante, como todos los temas que nosotros tratamos. Pero antes de comenzar, todos los que están conectados, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse también a nuestras plataformas de audio, a Spotify o Apple Podcast, para que escuchen también esto en versión de audio. ¿Está bien? El tema de hoy es un tema que vamos a hablar sobre la defensiva, vamos a hablar sobre todo lo que compete esta parte importante del juego. Ya hablamos en su momento del arte de batear, de todo este tema ofensivo. Vamos a hablar hoy en este caso de pronto del arte de la defensa, como si lo podríamos llamar así. Un guante de oro aquí con nosotros que nos acompaña, y pues Holberg, que jugó todas las posiciones en el infield. Eso también sería bien importante que nosotros lo habláramos hoy, y vamos a hacerlo. Entonces, comenzamos. Yo creo que voy a comenzar por Holberg y después vamos a pasar por Orlando. Holberg, ¿Cómo un pelotero, como un atleta, en tu época, ¿cómo podía? No era muy frecuente. ¿Cómo uno podía jugar todas las posiciones? ¿Ya? ¿Cómo eso era posible? Antes, donde no se veía. Bueno, sí se veía. Lo que pasa es que ahora se le está dando más énfasis por la cuestión de que la tecnología, el social media, es más fácil seguir a los jugadores ahora. Pero cuando yo subí a Grandes Ligas, te puedo contar con las manos. Ahora es más frecuente porque los equipos están tratando de aprovechar más, como tú lo dices, la versatilidad. Antes los jugadores que jugaban 7
6, 7 posiciones, era muy raro. Como tú lo dijiste, cuando yo subí, McLemore, que había pasado de su segunda base, empezó a jugar todas las posiciones con el equipo de Seattle en los últimos años de su carrera. Mark McLemore. Detroit tenía, Minnesota tenía otro pelotero que jugaba 5 posiciones. La posición clave para un utility, más que todo, es el shortstop. Si tú puedes jugar el shortstop, tú puedes jugar las demás posiciones y si tienes buena velocidad, puedes jugar la de la outfield también, que fue lo que sucedió conmigo. Pero por lo menos, si tú te pones a mirar, la gente ahora que están a cargo de los equipos, porque son los que están tratando de llenar los cupos, tratan de tener la mayor versatilidad posible porque le da diferentes puntos de vista a un equipo, sobre todo cuando lo puedes pasar a la ofensiva. Los Dodgers tienen varios jugadores así. El que era gerente de ellos, que ahora es el presidente de nosotros, Farhan, trajo esta mentalidad y por eso me ha tocado a mí, ¿no? Con los muchachos con los que yo trabajo, hay muchas veces me mandan peloteros que necesitan aprender unas posiciones nuevas y para eso estoy yo ahí, para trabajar en estas cosas, para tratar de ayudarlos o de hacer la transición más fácil para aquellos que no saben jugar una u otra posición y se necesita que tengan más versatilidad. Entonces, yo creo que se debe a eso y al hecho de que en sí él le quita valor al jugador, valor monetario, cuando tú no juegas una sola posición, sino que tú juegas varias posiciones, el valor en dinero te baja. ¿En serio? Claro que sí. Huh. Cuando estás jugando una sola posición, no te pueden comparar con, por lo menos, cuando no pueden comparar. ¿Ya entiendes? Ya. No te pueden comparar sino con... Y bueno, es que él no juega tantas... Él juega todas estas posiciones y no tiene una posición que es la número uno de él. No pueden, entonces, el valor adquisitivo tuyo se hace menos. Interesante. Interesante. Bueno, Orlando, guante de oro. Tú te ganaste 2 guantes de oro, uno en cada liga. Creo que eso no lo ha hecho muchos peloteros en la historia. Lúdico. Sobre todo. Sí. ¿Cómo Orlando, cómo otros peloteros colombianos se pueden ganar guantes de oro? ¿Cómo puede uno perfeccionar la defensiva y convertirla en un arte también? Bueno, Diego, hay una cosa que a veces los muchachos que no han jugado mucho béisbol y que no están empapados en la historia del béisbol, que yo pienso que debe ser importante que lo hagan. Sí. Que lo hagan y que vean béisbol de Grandes Ligas. El deporte, y por eso ese deporte no se juega en todas partes. Es una cosa que yo quiero que la gente a veces... especialmente los de Colombia, que el fútbol, y entonces toda la gente en Catena, que el fútbol, que no sé quién hizo esto, que el fútbol es mejor que... Sí, porque es que todo el mundo puede jugar fútbol. Hasta yo puedo jugar fútbol. Sí, puedes jugar... Baby, que el otro día que jugaste te partiste el brazo. microfútbol. Sí. Y soy varón. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente se lo olvida que el béisbol es... Y nosotros le hemos hablado muchas veces, en muchos capítulos, de la importancia que es saber jugar béisbol. Porque, y especialmente en ese nivel profesional, porque no todo el mundo en el mundo lo puede jugar. El béisbol es un juego tan especial, tan bien pensado, tan bien hecho, de que es el único deporte donde el equipo defensivo tiene la bola. Ningún otro deporte lo hace. En ningún otro deporte de equipo hacen eso. Que está jugando defensa es el que tiene la bola. ¿Ya? Entonces, es una parte muy fundamental del juego. Muy fundamental porque tú puedes ganar los juegos solamente con defensa. Uh-huh.
Y entonces, cuando tú aprendes esto, cuando tú sabes que la defensa es tan importante como la ofensiva, tú puedes hacer de que ese juego tuyo mejore. Si eso es lo mejor que tú sabes hacer, tú puedes usar esa defensa para ganar juegos. Y es lo que está pasando ahora. Ahora ya le encontraron cómo medir el valor y cómo medir esa defensiva. ¿Ya? A veces nosotros siempre se habla de trofeos, porque eso es lo de nosotros. Nosotros pensamos que el que se gane el trofeo es mejor. A veces no es así. ¿Ya? Porque para mí, muchas veces, donde yo no me gané el guante de oro, yo sabía que yo era el mejor cierto defensivo que había en esa liga. Pero yo no me gané el guante de oro. Entonces, y como puede haber ocasiones donde yo me gané el guante de oro que yo pensé que se lo podían haber dado a otro jugador. Entonces, esa para mí no es la medida de saber quién es el mejor defensivo, el jugador defensivo de la liga. Ojo, yo no quiero nada más que tirarte tan solito ahí. Yo nada más, solamente cometí 23 errores en mi carrera en Grandes Ligas. 23 errores. El año que más cometí errores. Jugando todas las posiciones. Bueno, yo iba a llegar a eso. Yo iba a llegar a eso donde lo que tú estás diciendo de jugar todas las posiciones. Porque es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Ya? Sí. Hay una cosa más difícil. Los japoneses dicen, ¿para qué te vas a poner a aprender 3 y 4 posiciones? Lo que vas a hacer es que te vas a volver malo en 4 posiciones. Quédate en una sola y aprende a jugar esa sola bien. ¿Verdad? El arte de jugar todas las posiciones es tan difícil. Sí. Es tan difícil. ¿Ok? Tan difícil porque tú no puedes solamente pararte. Por lo menos, hay muchos jugadores en Grandes Ligas en estos días que la única razón por la cual ellos están jugando una posición es porque lo necesitan que bateen. Antes no era así. Antes el jugador que jugaba todas las posiciones y jugaba todos los días era porque defensivamente él era mejor que la persona que ellos iban a poner ahí. Y le tenían que buscar a cupo a esa persona. Entonces, como Jorge te mencionó, jugar cierto es una de las mejores formas de tú empezar a jugar todas las posiciones. No muchos jugadores que juegan cierto, no muchos jugadores de ahora que juegan otras posiciones saben jugar cierto. Pueden jugar sobre esto, no todo el mundo puede jugar sobre esto. No, exactamente. Entonces, en los 80 sí en los 80 sí había muchos peloteros, casi siempre esos jugadores eran o blancos, o eran latinos o eran negros. Para que sepan esto. Ya, los Sarmiento. Exacto, los Sarmiento, Pito Hernández, Hopper en los 90, McLemore como lo estaba, Tony Phillips. Todos esos eran jugadores que jugaban todas las veces y eran jugadores que podían ser, eran tan versátiles que tú, se usaba mucho cuando cada jugador en esa posición necesitaba un día libre, ahí ponían a ese jugador, porque sabían que podía suplir los mismos números que esa persona que jugaba todos los días. Entonces, es muy importante ahora, cuando tú estás empezando a practicar estos pelados, de 12, 13, que tú analices bien cómo está el físico, cómo es el brazo, ahí es donde tú puedes saber si ese pelotero puede jugar a diferentes posiciones. El error que nosotros cometemos, especialmente en Colombia y como scout, es que nosotros vemos un pelotero con un buen brazo y enseguida lo queremos hacer catcher. Todo el mundo no puede ser catcher. ¿Okay? Tú lo puedes poner ahí atrás. Pero no va a ser, ese chamaquito no va a durar mucho siendo catcher, porque el catcher tú necesitas una persona que tenga la sangre fría y que sea inteligente a la misma vez. Correcto. Tienen que ver qué clase de jugadores que tú tienes para tu moldearlo. Si tú eres un jugador que eres infield y tú eres tercera base, tú deberías saber jugar cierto y segundo. Si tú eres cierto, tú deberías aprender a jugar segunda base y center field. Enseguida, aprende a jugar cierto. Ahora ya no se usa tanto exactamente como dice Orlando. Ahora mismo, por lo menos, yo quería añadir de plano acá de ya profesional, de la parte de enseñanza. Nosotros tratamos, como lo dije, con la mentalidad que trajo este el presidente nuevo, se está buscando más la versatilidad. Cuando nosotros buscamos peloteros de agencia libre en ligas menores, tienen que ser peloteros que jueguen más de 2 o 3 posiciones.
Esa es la recomendación. No quieren un pelotero, a menos que sea un tipo que haya jugado, que tenga experiencia de haber jugado grandes ligas y el tipo nada más te juega una sola posición y tú necesitas tener a un pelotero como ese, pero por lo demás, todo el mundo tiene que jugar a menos que sean outfield, y si son outfield tienen que jugar las tres posiciones, y primera base. No. Entonces, ahí más o menos te estoy diciendo para que añadir lo que Orlando decía, de que la versatilidad ahora es tan importante y le da tanta vida a un jugador, de que le vas a hacer su carrera más fácil a un muchacho si aprende a jugar desde temprana edad. Para mí fue fácil, porque yo había jugado outfield toda mi vida de pequeñas ligas, de ligas menores. Hasta los dos últimos años que mi papá me puso a jugar shortstop. Pero de ahí ya, o sea, segunda base aprendí, me tocó aprender en grandes ligas. Y segunda base en primera. Pero por lo demás, yo podía jugar en cualquier lado. Claro, que tú aprendes. O sea, lo que Hopper y yo estamos tratando de decir es que cuando alguien te dice, tú no vas a jugar esta posición, es casi seguro que esa persona nunca ha jugado en ninguna posición. ¿Ok? Es casi seguro. Hablando, pero tú no estabas supuesto a jugar señor. Exactamente. Y yo jugué 14 años. Entonces, es más, esto es como parte de hacer un mensaje. No se dejen dejar que la gente les diga cuál es la posición que ustedes van a jugar. Ustedes tienen que saber qué posición van a jugar y si pueden aprenderla a jugar todas, apréndanla a jugar todas. ¿Ya? Porque siempre, siempre va a haber alguien que les va a decir, no, tú no puedes jugar aquí, tú vas a jugar aquí. O tú vas a jugar allá y tú vas a jugar acá. Acuérdense que son 30 equipos. No. Son 30 equipos y ustedes deberían tener. No, tiene razón. O sea, me gustó mucho lo que ambos mencionaron, porque el tema de la versatilidad para mí ahora mismo es fundamental. Si tú no eres versátil en grandes ligas ahora mismo, de pronto estás limitado, a menos que sea una superestrella o sea de pronto un guante de oro en una posición. Pero lo que dice Orlando también es cierto. La preparación que se tiene que tener para tú jugar a la defensiva ahora mismo también, o sea, implica mucho. Y ahí es donde quería llegar. ¿Cómo se puede lograr eso, Orlando? O sea, tenemos que irnos a la base, a la enseñanza desde jóvenes, desde niños, o ya dentro del plano profesional, como un pelotero que ya está profesional, que ya está en las ligas menores, ¿cómo puede mejorar esa defensiva para hacerla parte de su juego? Porque también lo mencionaste ahorita, antes la defensiva tenía una connotación diferente a la de ahora, pero ahora se puede medir. Ahora se puede medir datos estadísticos, toda esta nueva sabermetría de las defensive run safe, que son las carreras salvadas, el tipo de jugada, si era difícil o no, todo esto que implica la nueva evaluación de este tema. Pero, ¿de dónde se parte la formación de un buen jugador defensivo? Bueno, mira, para mí empieza, ya después que tú firmas, si tú firmas, y aquí te dicen, no, tú eres catcher. Y tú dices a todo el mundo, no, yo soy catcher, no quiero jugar, no me ponga a jugar en ninguna otra posición. Ya ahí tú te estás cortando una pierna. Tú mismo te estás limitando. Tú mismo te estás limitando y ha pasado. Yo lo he visto con jugadores de Colombia que uno le ve la limitación y uno le dice, oye, aprende a jugar otra posición porque no vas a poder jugar. O sea, y vamos a hablar de esto más adelante para yo decirle, y Hopper también, las diferentes posiciones y lo que se espera de esa posición. ¿Ok? Porque las posiciones que tú juegas, de ahí se espera la ofensiva donde tú estás jugando. Miren eso, está tan ligado de que por la posición que tú estás jugando, ellos esperan una ofensiva distinta en cada posición. Interesante. Eso te lo digo, el béisbol es una cosa tan increíble. O sea, el béisbol, tú nunca dejas de aprender. Sí. Nunca, porque es que es como tan perfecto. No hay imperfección. Es muy raro que tú la encuentres, la imperfección. ¿Verdad? Entonces, si a ti te dicen, y Hopper puede corroborar lo que voy a decir, muchos de los jugadores en ligas menores
que se cortan su carrera es porque cuando les dicen que quieren que aprendan a jugar otra posición, ellos no quieren. Y Hopper lo sabe. O sea, yo me acuerdo que había un jugador, el primer round de nosotros, Boca Chica. Boca Chica tenía un problema. Boca Chica tenía tremendo brazo, uno de los mejores brazos que había en ese draft. Pero loco ese brazo. Pero tenía un brazo loco. Él no podía, él no era certero al tirar la bola desde el cielo. Si aparaba la bola, porque también tiene unas manos horrorosas. Si la paraba, tampoco tenía las manos, sí. Pero fue el primer round. Pero era buen atleta. Pero era tremendo atleta. Y tenía, la sacaba bola. La única cosa que le pasó a él fue que él me tenía al lado de él. Entonces, cuando me veían a mí, decían él. Entonces, yo lo hacía ver mal a él todos los días. Porque es que yo tiraba bien y la cogía toda. Entonces, él no podía hacer eso. Sí, él sacaba bola y todo lo que quiera. Pero entonces, cuando le dijeron, óyeme, tienes que moverte para segundo. ¡No! Que yo soy no sé quién. Que ya a mí me firmaron por tanto. Enseguida la carrera se la cortó. Claro. Porque todo ese tiempo que él pasó peleando por no querer moverse, él no aprendió otra posición. ¿Ah? Lo mismo le pasó a Dixon. No, y jugando outfield. Lo que jugó en la liga fue en outfield. Outfield, outfield. Dixon Herrera le está pasando lo mismo. Dixon era segunda base, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La segunda base, esa es una posición en Grandes Ligas. La segunda base es la posición más fácil que hay para jugar en Grandes Ligas, para que sepan. La más fácil. ¿Ah? O mejor dicho, la menos difícil. La menos difícil. Lo que pasa es que tiene el tiro más corto que hay en el infield, el segunda base. Y que tiene más tiempo. Está más cerca la primera. La base. Exacto. Entonces, que tú lo que tienes que hacer la más es hacer los doble play. Doblar, coger la bola y tirarla para primera. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por eso, por ser la posición menos difícil, es la posición en el infield que más le piden ofensiva. ¿Okay? Es casi como tú jugas outfield. La posición de outfield no son difíciles. En sí no son difíciles, tú estás cogiendo fly balls. Por eso tú te das cuenta que hay muchas veces que el jugador outfield sale corriendo con un fly y si lo deja caer o no sé qué, eso le dan hit enseguida, hit o doble. ¿Ya? Porque nadie está pendiente a esos fly, mucho. Ellos quieren que el center field coja todos los fly. El jugador que está en el medio. Pero en segunda base, ¿qué pasa? Si tú no bateas, tú no vas a jugar. Porque ellos saben que cualquier persona puede jugar segunda base. Puede poner a cualquiera. A cualquiera, sí. Oye, Monsi no puede jugar segunda base. Monsi lo pusieron. Monsi. La competencia más difícil, ¿se puede decir así? No, porque si tú eres la segunda base de un equipo y tú bateas, por eso es que uno de los mejores bateadores que hay en un equipo siempre, casi siempre, es segunda base. Ya. Y cuando un segunda base es ofensivo, tú vas a ver que esa segunda base se va a ganar MVPs, se va a ganar toda esa vaina, porque ellos dicen, mierda, un segundita, chiquitico, pero da 20 jonrones. MVP, Altuve, MVP, Joe Morgan, MVP, Pedroia, MVP. Pedroia. O sea, te lo puedo mencionar, Utley, que daba MVP, segundo, en tercero, en MVP todos los años. Utley. Entonces, la posición va a dictar la ofensiva. Robbie Alomar. Alomar. Ya, entonces. A lo malo que era un caso especial porque él te combinaba las dos vainas. Exactamente. Entonces, ahí voy. Ahora que tú mencionaste a Robbie Alomar. Cuando yo jugaba clase A, nosotros jugamos un equipo que se llamaba los Shorebirds en Maryland. Yo creo que tú sabes cuál es ese equipo, Diego. Tú vivías por ahí. Sí, sí, sí. Yo fui el primer año que se jugó ese equipo no fue de Baltimore, ese equipo fue de los Expos. Ajá. Y a nosotros nos llevaban a jugar, a ver los juegos de Baltimore. Ahí yo conocí a Robbie, conocí a Palmeiro, conocí a Carriquen, a toda esa gente. Y ese año pusieron en el periódico de Baltimore, salió un reportaje de Roberto Alomar, donde decía lo mágico que es jugar ofensivo y defensivamente. Y Roberto decía que tú tenías que, si tú querías jugar todos los días en Grandes Ligas, tú tenías que hacer las dos bien.
yo ese recorte lo corté y lo pegué en mi locker. Ah. En mi locker. Lo tuve en mi locker todo el año. Porque yo, y yo lo leía todos los días. Tengo que jugar a dos. Tengo que jugar a dos. Tengo que jugar a dos. Porque yo era bueno defensivamente. Pero yo tenía que buscar cualquier gasolina que me pudieran dar para yo batear. Porque es que yo quería batear consistentemente. ¿Ya? Y ese año me fue muy bien ofensivamente. Entonces, siempre tuve eso en mi mente. Y la defensiva es tan importante como la ofensiva. Es tan importante como la defensiva, porque eso es lo que va a dictaminar. O más. O más. O más, hola. Porque que tú la ofensiva, va a haber días que tú no la vas a traer. La defensiva tiene que estar ahí todos los días si tú estás jugando en el line-up. Tú tienes que hacer las jugadas todo el tiempo. Si te vas de 4-0 con 4 ponches, todavía tienes que hacer las jugadas. Pues si, imagínate, el batear es tan difícil que la defensiva, si tú la tienes buena, hay peloteros que jugaron muchísimos años en Grandes Ligas y nunca batearon. Sí. Pony Villar nunca batió. Antes era así. Antes se hacían jugadores solamente para la defensiva. Es verdad. Óyeme, el jugador joven. El contrato más grande, uno de los contratos más grandes que ha dado, si no es más grande, bueno, yo no he visto si han, ellos, yo creo que nunca han llegado, dado un contrato más de 200 millones de dólares, los Cubs de Chicago, no sé si ellos han firmado aquí por más de 200 millones de dólares. No, ninguno, si es más grande que han tenido ellos, 187 a Hayward. 187, y se lo dieron a Hayward sabiendo que ese tipo no había bateado, que no había bateado. Pero era mejor right fielder que había en las Grandes Ligas. Sí. O sea, que nada más por la defensiva, ellos dijeron, no, de pronto él va a tener un año donde va a dar 30, él va a tirar, está grandote, sí. Y él está fuerte, y él va a hacer esto. Y tiene... Óyeme, 189 millones para que juegue right fielder. Se aplatica, y lo vendieron bien. ¿Ya? Entonces, lo único que salvó ese contrato fue que el año que fue para allá ganaron la Serie Mundial. Por eso ese contrato no se habla tanto. Pero a los dos años, creo, a los dos, tres años. Pero fue no, el año que fue, ese año quedaron campeones. 2016. No recuerdo. Pero bueno, ahora, claro que sí. Hablando de un caso, nosotros tenemos un caso vivito, si se puede decir, Giovanni Urshela. Giovanni Urshela siempre fue catalogado como un excelente defensor. Siempre. Lo recordamos mucho cuando estaba con Cleveland, que todos veíamos ese potencial en tercera base, en toda la que liga, hacía la jugada. Jugador defensivo. Sí. Y obviamente había una falencia en el bateo, en sus inicios como pelotero en Grandes Ligas, pero siempre estuvo ahí, o sea, esa defensa estuvo ahí, lo que dijo Holber ahorita, me gustó mucho que digo eso, tú puedes irte de cuatro nada, pero tienes que hacer la jugada de rutina, y tienes que hacer las cosas bien cuando estás en el terreno de juego, ¿cierto? Pero, ¿cómo se puede manejar eso, Orlando? La transición, me gustó mucho también lo que dijiste de que de acuerdo a tu posición defensiva, así mismo se va a tener la expectativa a la producción ofensiva. O sea, yo no lo había analizado de esa manera, pero tiene mucho sentido. Pero fíjate cómo, Orlando, volviendo al tema de Giovanni Urshela, cómo él siempre pudo sobresalir en esa categoría. ¿Cómo se logra eso, Lando? ¿Cómo se logra sobresalir en la parte defensiva y que valoren tu trabajo como a la defensiva? Tienes que hacerlo todos los días, como dice Holber. Todos los días. Todos los días. El valor de la defensiva, de tu defensiva, te la das tú mismo. Se la das tú mismo. Tú no puedes esperar que te den un trofeo para tú decir, mira, me lo gané. No. La defensiva te la tienes que, tú tienes que mostrar que esa defensiva está ahí todos los días. Y Urshela lo ha hecho. Urshela, Giovanni lo ha hecho todos los días. Giovanni no está pendiente a trofeo. Si se se lo dan. ¿Ya me entiendes? Sí, eso sí. Giovanni está pendiente a que todo lo que le baten por ahí, él lo va a coger. Eso es verdad. ¿Ves? Giovanni es esa clase de pelotero que no deja que esa presión. Ya lo de la presión de él, ya eso le pasó. Sí. Ya eso le pasó a él, ya eso le pasó cuando estaba con Cleveland, le pasó cuando estaba con Toronto, ya eso le pasó. Ya le está en un nivel ahora donde él sabe qué clase de pelotero es y qué clase de pelotero puede él seguir siendo. No, sí. A poner su numerito y a coger todas sus bolas, porque es que eso, al final del día,
Eso es algo que tú no te, que tú no eres el que te lo vas a ganar, te lo van a dar. Te lo van a dar. Como hizo Orlando, hubo años en que él pensaba que no se lo iba a ganar y se lo ganó. Y cuando se lo pensaba que se lo debía ganar, no se lo ganó. No lo gané. Ya eso es. Eso no le paren bola a ese trofeo. Es lo único que tiene que seguir siendo consistente, que algún día se lo gana él. Sí. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros en Colombia, como somos un país de fútbol, y nosotros en fútbol nunca, nunca nos hemos ganado nada. Entonces la gente, cada vez que un pelotero se va a ganar algo, todo el mundo forma la bulla, porque quieren que el cachaco oiga que alguien se va a ganar algo. No le paren bola a eso. Y lo salan. Eso no le paren bola a eso, porque el pelotero no le está parando bola a eso. Ellos saben que el béisbol es algo de todos los días. Me gustó mucho. Me gustó, ¿verdad?, mucho eso que dijiste, Orlando. De es que yo hablo está pendiente de eso. Y me ha tocado trabajar mucho con Bell. Brandon Belt, el primera base de los Gigantes de San Francisco, Brandon guante Belt, de oro. Grandote. Una acabadora. No, es que no ha ganado guante de oro. Pero el tipo es tremendo defensivo. Ajá. El tipo no se ha ganado ni un guante de oro todavía. Este año debió haber estado por lo menos en los finalistas. El tipo tremendo, tremendo primera base defensivo. Los numeritos ofensivos para el dinero que se está ganando y para lo que se espera de él, nunca han estado a la altura. O sea, yo creo que también equivale mucho el hecho de que en primera base, en la Liga Nacional, Rizzo con Maddon, cuando Maddon era el manager de los Cubs, ellos inventaron una jugada defensiva donde si el pitcher era el que estaba tocando, él se le ponía al pitcher ahí mismo al frente, como en los jugadores de softball en tercera base, de bola rápida, y le quitaban el toque de bola prácticamente a los pitchers en la Liga Nacional contra los Cubs. Él improvisó mucho lo que era la defensiva en la Liga Nacional, nada más que por ese tipo de jugada, y ya tiene los últimos dos años, se lo ha ganado él, ya lleva 3 de 4 años. Pero para mí, Brandon Bell, y esa conversación la tuvimos, con donde él decía que sí, que él quería ganarse, que él pensaba que él se lo podía haber ganado ya, que sí. Debía haber ganado por lo menos uno. Pero la competencia es muy difícil, porque es que todo el mundo trabaja para eso. Sí. Todo el mundo, la consistencia, eso es lo que tú quieres. Claro, no. Mira, había Diego, yo te voy a dar un ejemplo del guante de oro, que eso no vale nada. Para mí no vale, no tiene valor para tu equipo. ¿Okay? No tiene valor para tu equipo. Tiene valor para tu plata que te van a dar, sí. Sí, claro. Sí, tiene valor, sí. Pero hay mucha gente que se han ganado guante de oro que no son buenos. Que no son buenos. No son buenos ofensivamente. Y no tienen trabajo al año siguiente. Y no tienen trabajo al año siguiente. Sí. Entonces. Sánchez. El mismo, mira, ¿sabes quién? El mismo DJ LeMahieu. Que ganó guante de oro. Y no tenía. El bate de plata. Y al día, si el año siguiente no batió casi, batió como 260. Se ganó guante de oro y lo pusieron y no non-tender. A DJ LeMahieu. Es que, por eso te digo, es que a veces todo tiene que ver con la clase de pelotero que tú seas. ¿Y dónde juegas también? Muchísimo, muchísimo. Especialmente con los números, con los falsos positivos de los números de ahora. Ya, de la forma en que ellos miden quién es el que va más carreras. Si tú juegas y tú ves más bateadores, yo jugando defensivamente, el equipo mío ve más bateadores todos los juegos, yo tengo más chances de salvar más carreras que otros jugadores. Correcto. Eso está ahí, ya. Y eso es lo que pasó con el pelado de Texas. Más nada. Eso fue lo que pasó con él. Pero entonces, al punto que yo iba, era de que sí, es bacano ganarse su guante de oro. Todo eso es bacano, todo eso es bonito. Pero el equipo tuyo sabe qué clase de pelotero tú eres, porque ellos te están viendo todos los días. Ellos son los que te ven todos los días. Una de las razones por la cual yo me llegué a ganar el guante de oro fue por eso, porque el coach que yo tenía en primera base, Perry Hills, le decía a todos los equipos: óyeme,
mira al jugador mío todos los tres juegos, por favor, míralo, míralo. No te pongas a ver a más nadie, sino míralo a él para que vea. Ya, porque ¿qué? Es todos los días. Y tu equipo te está viendo todos los días. Ya, Brandon Bell no se ha ganado guante de oro, pero yo jugué con Brandon Bell. Pelado sale a parar primera base y sale a jugar primera. Es un bobo. Pero el pelado sabe jugar primera base. Sabe jugar primera base, tiene buen guante, es seguro con el guante, la para las bolas, te coge los piconazos. Sí. Ya, él no necesita, y ellos le dieron parte de esa plata que le dieron, fue por eso. Porque el pelado es bueno defensivamente. Y porque trabajó con JT Snow. Snow lo decía. Oye, es bueno. Snow, guante de oro. Sí. Lo enseñó a jugar primera base. A jugar primera base. Entonces, es difícil tú pensar de que porque alguien no se ganó un guante de oro, esa persona no es buena defensivamente. Muy sí. Bueno. Hay muchos jugadores que, hay muchos catchers en Grandes Ligas que son buenísimos, defensivamente en la Liga Nacional, que pobrecitos no se van a dar un guante de oro porque están loco de Molina, ganándose todos los años. Estaba Molina por ahí, claro. Lo mismo con Vizquel, cuando Vizquel estaba en la Liga Americana, de cierto, el último que se ganó, Carlos, se lo ganó. Mira, hubieron dos guantes de oro, que se los dieron a Alex Rodríguez, que eran de Vizquel. Y Vizquel lo sabe. Y Alex Rodríguez lo sabe. Pero se los dieron a Alex porque Alex había dado 45 jonrones. Había empujado 200 carreras. Le dieron el guante de oro a Ale, porque querían que fuera el mejor jugador de completo de todas las grandes ligas. Pero defensivamente, ninguno de esas gente le llegaban a los tobillos a Vizquel. Claro. Pónganse a pensar esto. Por lo menos cuando estuvieron todos estos peloteros en los 90 y en los 2000 temprano, temprano en los 2000, lo que Orlando hizo no era nada difícil. Eso te da más que todo cuando tú te ganaste tu segundo guante de oro, Orlando, que es de la Liga Americana. Ahí estaba Jeter, estaba Tejada, todavía andaba el loco, no, ya el loco de García Parra no estaba por ahí, pero no tenía mucho chance en la defensiva. Pero la competencia era difícil, estaba Vizquel, era difícil. No era que era un gimme, la competencia era brava. Yo pienso que ahora la gente que están jugando, los peloteros, tienen más facilidad, nada más que porque te están dando para dónde jugarle a todo el mundo. O sea, la probabilidad de que te bate por donde ti, el 60% de que le va a dar a este huequito. Entonces, es más fácil para los jugadores defensivamente ahora ganarse los guantes de oro, porque es que te están dando toda la información. Antes no, antes tenías que hacerlo tú más que todo, eras tú que tenías que estar pendiente a los juegos, recordando para dónde bateaba todo el mundo, quién es el que está pillando, cuando este tipo está pillando porque tira mucha curva, le jala mucha bola, tengo que jugar aquí. No. Al pelotero ahora tú le estás dando toda la información, lo único que tiene que prepararse físicamente. Sí, y volviendo a ese tema de la preparación, precisamente, Orlando y Holberg, y yo creo que ustedes lo hablan mucho, la fundamentación, los fundamentos del juego, saber cómo jugar la posición, entender los ángulos que siempre ha hablado Orlando, que recuerdo mucho esa conversación con el Jackie Gutiérrez. ¿Cómo eso tiene que sentar a los peloteros colombianos específicamente? ¿Cómo uno puede orientar a esos muchachos que están jugando la defensiva? Porque el dicho muy conocido de que quien batea le encuentra en posición se aplica todavía, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos buscar eso, Orlando Holberg? ¿Cómo podemos buscar a ese jugador de posición que verdaderamente de pronto, pues pase el caso de Johan Urshela, sea defensivo y pueda explotar su ofensiva? Sí, tú lo puedes hacer. Lo que pasa es que es tú mismo darle la importancia a la parte defensiva. ¿Ya? Defensiva. Es bueno que tú aprendas. Mookie Betts, el mejor jugador de las grandes ligas, era segunda base. Ahora es right field. Se ha ganado guante de oro en el right field. Como estaba Pedro y como...
como estaba Pedroia por ahí, le dije, oye, mira, para que tú puedas jugar con nosotros en Grandes Ligas, vas a tener que jugar outfield. Y el tipo aprendió a jugar right field, y como es tremendo atleta, eso es aprendí, quiero ser mejor. Ahí está. Sí, óyeme, yo, lo que yo iba a decir era eso. Mira, yo me acuerdo una vez que cuando a mí me cambiaron para Boston, yo llego aquí a Boston y lo único que yo oía decir era lo malo que Manny Ramírez, y lo que había visto en televisión, lo que era que él hacía en el desfile. ¿Ya? Damani, que defensivamente, que papá, que lo otro. Manny todos los días. No le paraba bola. Todos los días que yo salía a coger rolling, Manny salía 2 horas antes a coger fly ball contra la pared esa en el Green Muscle. Sí. Todos los días. Óyeme, no había un día que no lo hiciera. Yo no me acuerdo un día que él no lo hizo. Todos los días le bateaban como 100 fly. Bateame para acá, bateame para allá, darle a la pared. Todos los días. Y para mí, ¿okay? En los 3 meses que yo jugué aquí en Boston, el jugador que mejor sabía jugar la pared esa era Manny Ramírez. Tú te das cuenta de muchos jugadores de otros equipos que llegan a jugar aquí en Boston y no saben el secreto de la pared. Sí, no saben. No saben. Es difícil. Y tú lo ves, muchos de ellos se ponen a jugar pegados a la pared. ¿Ya me entiendes? Ese es el primer error que ellos cometen. El segundo error es que ellos empiezan a jugar muy cerca. El tercer error es que se ponen a jugar demasiado para el left field, para el center field. Eso es otro error porque el ángulo de la pared allá está demasiado largo para que tú puedas cubrir eso. Y la distancia entre la pared de la línea del left field y la raya, no hay. O sea, que eso es una... Entonces, cuando la bola pasa, el pedacito ese... abierto detrás de tercera base, que a veces la bola pega ahí, que el short es el que tiene que para jugar, el short también tiene que estar pendiente, la bola va a rebotar y el que la tiene que ir a buscar el short es todo. No, ¿sí? Y, pero oye, si la bola pasa, eso es lo que te iba a decir, el left field tiene que estar pendiente, o sea, por eso que si la bola pasa, está tan pegado que muchas veces los left fields vienen aquí y cuando van allá, el tipo te llega hasta tercera base si no saben jugarla bien. Exacto, ¿no? O sea, pero ¿qué aprendió él? Que en ese estadio, cuando la bola pasa de ese ángulo que tú estás hablando de la pared allá abajo, si la bola no da ahí y sigue para el left field, es raro que la persona que esté en primera base anote. Es raro. Tiene que ser una persona muy rápida que esté en primera base y anote. Porque es que la pared está demasiado cerca. Ya. ¿Qué pasaba? Cuando yo miraba, yo estaba dando cierto, y cuando yo miraba para atrás, Manny Ramírez estaba atrás de mí. Ahí atrás de mí, nosotros pasábamos hablando y decía, Manny, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces para atrás? Y dice, no, Orlando, aquí es que yo tengo que jugar, porque es que si la bola pasa por arriba de mi cabeza, va a dar contra la pared y el tipo va a llegar primero, eso es hit. ¿Ya? Pero si le da de línea donde estoy yo la voy a parar. ¿Ya? Cualquier fly que a mí me den por encima de la cabeza, va a dar en la pared. Entonces los jugadores no salen y ellos hacen... ¿Qué hacen? Se pegan contra la pared. Cuando le dan los fly, que la bola pega contra la pared, el tipo llega a la tercera, porque tú puedes coger a la tercera. ¿Ya? Y cuando pasa lo que Hombre estaba diciendo, que la bola da en esa esquina, después de la tercera base, el left field coge la bola y el que batió esa bola no puede llegar a segunda. Míralo genius, lo ingenioso de ese tipo. ¿Ya? Pero todo el mundo dice que era un mal left field. Pero mira todo lo que... No, es que no, lo que pasa, que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a él lo terminó de matar cuando le cortó la bola. Eso fue el año anterior, eso fue el año antes. Sí, que le cortó. Porque es que era loco. Ya, entonces, él me acuerdo que él y yo nos pasábamos hablando. Él me decía, tú eres Gold Glove, yo soy Brown Glove. Me decía, yo soy el Brown Glove. Yo le decía, no, tú eres Green Glove. Te van a dar un ¿cómo que se llama? Un guante de hierba que te van a dar a ti. Porque es que él es un loco, ¿ya me entiendes? Y la gente lo veía de esa manera, porque es que el tipo era tan, tan sollado en su vaina, pero trabajaba. En su cuenta, pero sabía lo que hacía. Sabía. Me gustó eso. Trabajaba en todo. Me gustó eso que dijiste, Orlando, de que cómo se tiene que preparar a nivel defensivo,
también un jugador, ¿sí? No. O sea, entender cómo va a jugar la posición, entender en qué estadio va a jugar la posición, porque fíjate lo que acabaste de mencionar, tú tienes que saber cómo ubicarte en diferentes estadios, porque tú no puedes jugar la posición en el mismo lugar, dependiendo, obviamente, las condiciones o las el tamaño de los estadios. De pronto, yo no sé si el infield es igual en todas las posiciones, pero la no son. Bueno, es otra cosa. No son iguales. Por eso es que vamos a las medidas esas que ellos tienen, a los WAR y los defensive, no sé qué, porque esas son cámaras que ellos ponen, pero las cámaras no están midiendo el tamaño del infield. Y muchos de los jugadores no saben, muchos jugadores juegan en el mismo sitio en todas partes. Claro. Porque yo jugué con gente así. Yo jugué con Brandon Phillips. Brandon Phillips jugaba el shallow second baseman, como Pedroia. Ellos jugaban casi 5 pies delante del borde de la grama. Ya, pero 5 pies delante del borde de la grama en Boston no es el mismo 5 pies delante de la grama de Yankee Stadium. El infield de Cincinnati, yo eso lo hemos hablado aquí anteriormente, el infield de Cincinnati, cuando ellos estaban diseñando el estadio, ¿verdad? Ellos querían hacer que el estadio fuera tan pequeño para que Ken Griffey sacara bola, que a ellos no les quedó espacio para home plate y para la parte de atrás del backstop, ¿verdad? Y iba a ser tan pequeño que ellos dijeron, no, por lo menos esta parte la tenemos que hacer regular para que la gente no se dé cuenta de que el estadio es muy pequeño. ¿Qué pasó? El infield no lo pudieron poner ellos de la misma manera o el mismo tamaño que un infield regular en Grandes Ligas. El infield de Cincinnati es tan pequeño que cuando tú juegas para doble play, tú piensas que tú estás dentro, estás casi jugando infielding, sí. Es increíble. Es tan, tan corto. Entonces, si tú vas a jugar adentro, ya tú el ángulo tuyo, que tú estás cortando el ángulo de la pelota, sí, pero estás jugando demasiado shallow. Hay muchas bolas que te van a pasar. No por eso Philly se tiraba, hacía muchas jugadas de cabeza. Y por eso porque la bola le llegaba más rápido. Y Pedroia también. La gente me decía, ay, pero Pedroia pasa por ahí. Que juega demasiado shallow. Por eso ellos se tienen que estar tirando de cabeza por tiempo. Y no entendía. Yo le dije, mira, esas son bolas que tú puedes coger a lo más. Tres pasos, sí. Cuando a lo más cogía las bolas de cabeza, ¿dónde cogía a lo más las bolas de cabeza? En la grama. Atrás, en la grama. En la grama, nunca la cogí la tierra. Sí. Date cuenta, Pedroia y son guantes de oro, los dos. Cada que tiran de cabeza, en la tierra. Ahí tú te das cuenta. No. Definitivamente, para la defensiva, el trabajo de los pies es muy importante. La práctica, muy importante. La técnica de coger la bola, de tirar. Todo el mundo es diferente. Coger la bola y tirarla, todo el mundo es diferente, no importa cómo tú la hagas. Y eso me lo dijo a mí la araña, Nelson Norman, que fue nuestro primer instructor de infield. A mí no me importa cómo tú la cojas ni cómo tú la tires, mientras que la bola llegue primero que el corredor a primera base. Eso es todo. Como la cojas y cómo la tires, no importa que la bola llegue a primera base antes que el corredor. Entonces, todo el mundo va a ser diferente. Pero el trabajo y la consistencia es la que te va a ayudar a convertirte en guante de oro algún día. No, genial. Este tema también, Piqui, se extiende. Me gustó bastante. Muchos temas muy interesantes, muchos anécdotas, muchos casos puntuales que ustedes vivieron y que verdaderamente son de admirar. Algo ya para cerrar, Orlando, Holberg, que les quede dentro de este tema de la defensión. Diego. Una cosa que yo quería decirle, como tú estás hablando de preparación, hay unas cosas que se están haciendo ahora donde yo no merece el nombre específico, pero se está trabajando mucho defensivamente, lo que tú haces defensivamente con una clase de objeto donde tú puedas tratar de trabajar en tu hand-eye coordination, con las manos, la coordinación de las manos, ojos y pies. Sí, eso hay vainas que son visuales ahora mismo para neuronas con las que nosotros tenemos esas cosas.
Como, bueno, pero tú estás en una vaina, en una vaina virtual y tú estás reaccionando con las manos. Sí. Pero es más que todo para la concentración. Sí, no, yo te estoy hablando desde en el campo. También en el campo. Por lo menos tú estás haciendo las lados y estás haciendo agilities. Al momento que tú estás haciendo esos agilities, tú puedes poner a alguien que te esté tirando al mismo tiempo bola y tú haciendo los agilities. Yo lo hago con mis peloteros. Nosotros sí lo hacíamos, porque nosotros no lo hicieron. Cuando estamos en los menores, nosotros lo hacíamos. Pero muchos pelados no le paran bola a esto. Uh-huh. Dos y tres y cuatro cosas al mismo tiempo. Estás haciendo la agility y estás cogiendo la bola. Cógela con una sola mano, cógela con esta parte. Y te están hablando para que hagas diferentes cosas, pero tú estás haciendo tus agility al mismo tiempo. Mira, yo vi el otro día en televisión golf. Los jugadores de golf, que van a ser jugadores de golf profesionales, con una raqueta. Oye, los ponen con una raqueta y una bola de golf. A que le den a la bola de golf para arriba y los ponen a caminar y les dicen, llega a 50 yardas. Y mientras él está haciendo eso, él tiene que ir contando a la misma vez 50 yardas con los pasos que está dando. O sea, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Eso es lo que va a hacer. Que cuando tú estás jugando defensa, sea más fácil. Si tú te das cuenta, el chamaquito este que juega basketball de los Golden Gates. Curry. Sí. Curry, nunca lo ves jugando, practicando con un balón. Nunca practica, que practica con dos balones y le están tirando una vaina y se está comiendo una manzana y está jodiendo aquí, está besando y con dos balones. Cuando ese tipo tú le das un balón, ves y quítaselo, ¿ves? ¿Cuándo tú has visto que le han quitado un balón alguna vez? Nunca, porque nada más es con uno solo. O sea, y todo lo que está haciendo los agility con dos bolas, pam, 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 le tiran una vaina de gol, pam, 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 pam. Y el tipo es tan versátil y tan atlético que puede hacer todas las cosas, pero eso se practica, es para que sepan que él no está ahí, él no lo está haciendo porque él lo puede hacer. Él lo está haciendo bien porque ya lo practica todos los días. Sí. Pero si ustedes le ponen esa práctica a esa defensiva, yo les prometo que esa defensiva se va a convertir en algo que los va a hacer que su carrera dure mucho tiempo. Perfecto. Holber, ¿algo más para añadir? No. Todo, yo creo que por el día de hoy ha estado muy interesante. Me gustó mucho este tema y de verdad que vuelvo y les repito, les agradezco siempre por impartir este conocimiento y todos estos consejos a todas las nuevas generaciones del béisbol en Colombia y bueno, y en toda Latinoamérica para que también sigamos expandiendo sobre este tema. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. McLovin. Bye. Gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, @ColombianosMLB, Facebook, Colombianos en la MLB, Twitter, Colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.